Bueno, saludos compañeros, hoy les voy a estar trayendo con ustedes una de lo que yo pienso, mi opinión, que es la mejor mochila que podrían comprarse para sus electrónicos, ya que tiene las especificaciones y el look táctico ese que muchos de nosotros nos gusta. Esta es la mochila, está diseñada por la compañía Hazard 4, que es una compañía americana. La mochila hecha en China, pero bueno, se siente la calidad. Como pueden ver, la parte de afuera es un soft shell, hard soft shell, so, más bien hard shell, pero es como una concha dura, más bien, viste, es como se la quise decir, como estilo concha. Además, dura, por lo que le da buena resistencia. Como pueden ver en la parte superior, como yo lo tengo montado, tiene los straps para que puedas cargar tu tripod. Aquí tengo mi tripod. El zipper trae zipper con los huequitos para ponerle un candado en cada uno de los tres compartimentos que trae, o si lo quieres asegurar a la hora de viajar, ponerlo en un avión o algo así. Trae las dos fundas, trae el mole incorporado, trae estos straps aquí que sirven para asegurar cualquier cosa. Está hecho de cordura. Tiene el strap para el pecho, si se lo quieren poner. También tiene el strap para la cintura, para asegurarlo en la cintura. Y este tiene un diseño bastante bueno. Lo puedes asegurar y ya no va a ningún lugar. Ahí está. Ahora tiene un compartimento en la parte de atrás, que está apropiado si quieres poner tus pistolas, poner, no sé, cualquier cosa que quieras poner aquí atrás. Se siente bien suave, por lo que no lo vas a raspar. El compartimento exterior, aquí es donde yo pongo voy a agarrar la cámara para que puedan ver. Aquí pongo mis utilidades. Como pueden ver, ahí tiene espacio para un cuaderno. Tengo una linterna ahí también. Tengo mi lápiz. Tiene espacio para quick notes. Tengo mi journal. También tiene más espacio aquí para otras cosas. Tiene el soft shell, por lo que le pueden agregar pouch, cualquier cosa, si te gusta eso. Adentro también tiene para engancharle. En este compartimento de afuera aquí, más bien, yo pongo el tripod de la GoPro y tengo esto para cuando quiera tomar fotografía con mi cámara. Tiene unos cuantos espacios más, por lo que es bien conveniente. En este compartimento de aquí viene diseñada por una laptop. La mía es de 13 pulgadas y aún así le queda espacio, por lo que yo diría que hasta 15 pulgadas le sería adecuado para poner ahí. Bueno, vamos al compartimento de medio, que es el que nos interesa a nosotros, que queremos guardar las cámaras y el equipo a la hora de filmar. Como pueden ver, se abre completo. Una cubierta suave, por lo que no va a raspar a ninguno de nuestros equipos. En la principal, la más grande que tengo mi cámara Canon 5D Mark III. Si alguno de ustedes está relacionado con esto, saben que es una cámara bastante grande. En el otro compartimento tengo los straps para la GoPro, tengo el de la cabeza, el flexible, también tengo un protector para los lentes para la sombra. Tengo un lente de Canon que es telefotos 70x300 mm, es un lente bastante grande. Tengo el otro lente, que es el que más uso, y es el lente de 50 mm.
es el mejor que tengo para video. También tengo un micrófono Rode VideoMic. Estoy seguro que muchos de ustedes saben acerca de esto. En esta esquina aquí, que voy a tener que ajustarlo, tengo la batería de repuesto para mis equipos, para la GoPro, para la Canon, para el micrófono. Aquí en esta orilla aquí es donde guardo mi GoPro, pero como la estoy usando para grabar ahora, bueno, se imagina porque no lo tengo. Trae ese strap aquí que es bien bueno, se lo puedes quitar y puedes ajustarlo para que no se mueva lo que tienes ahí. Todo esto es completamente removible, se remueve, puedes configurarlo. Yo lo configuré así porque es el material que tengo, pero si más adelante cambio para algo más, bueno, lo puedo mover de otra manera. Aquí tengo cover para los lentes de diferentes colores para variar. Aquí tengo, como se pueden imaginar, tengo mis memorias. Tengo las memorias. Tengo aquí para soplar las basuras de los lentes. Tengo también las toallitas para limpiarlo. Además de eso, tengo espacio para poner un cepillo para sacudir los lentes también. Ahí pueden ver, y como pueden ver, tengo espacio para algunas cositas más si lo configuro mejor. Esta es la mochila Pillbox, como caja de medicina. Si lo intento traducir en español, de Hazard 4, tiene el strap para agarrarlo, lo tiene ahí engomado. Y tiene hard shell, como lo había dicho. Sólido, también tiene otro strap aquí, por si queremos cargarlo a estilo de suitcase. Oh, otra cosa que está incluida, trae incluido estos huecos. Aquí tiene esos orificios para, lo podemos, adentro tiene un patch que lo podemos quitar y podemos poner paracord y hacer cualquier configuración que queramos afuera para seguir colgando cosas, no sé, un jack, cualquier cosa. También Hazard 4, esta compañía, tiene unos straps incluidos de goma que se la pueden adaptar aquí. Ellos los venden por separado, están bien caros. Están caros también, que por cada uno, ahí lo estuve viendo. Pero bueno, esta es la mochila Pillbox de Hazard 4. Si les interesa, bueno, no es una mochila barata, no es, a diferencia de muchas mochilas de las que tengo, esta es una mochila bastante cara, pero bueno, como es para proteger mis equipos que tengo dentro, vale la pena gastarla. Llorar una sola vez, como dice el dicho, y no tener que llorar si se me rompe alguno de los otros equipos. También aquí al lado tengo mole, está incluido el mole attachment right here. Lo pueden colgar, no sé, un cuchillo, cualquier cosa que quieran. Si van para el campo, pueden colgar carabiners con una cantina, cualquier cosa. Que estos, los straps de la cintura, por lo que puedo ver, se pueden remover. Ahí lo tienen. Esta mochila también está, en mi opinión, si andar en moto, sería una buena mochila para ponerte en la moto, ya que no tienes mucho espacio, muchas cosas colgando que te vayan a hacer interferir entre tú y el viento. Sería una buena mochila para la moto. Bueno, amigos, saludos, y ustedes saben, esperen otro video. Si les gustó y les gusta ver mi contenido, les recomiendo que se suscriban o simplemente indaguen un poco por el canal. Estoy tratando de traer un poco de contenido variado, lo más interesante posible. Y eso sería todo. Ahí nos vemos en la próxima. Que tengan buen día.